Estamos en vivo para toda la gente, estamos aquí en la página Plástico TV, porque hay banda envidiosa que se meten aquí a la página de Plástico a investigar qué es lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, pero aquí estamos aquí echándole rock and roll, tratando de hacer nuestros propios programas, programando nuestra música. Estamos aquí, estamos dando todos los horarios de Dragon Ball Z, que es a las 10 de la mañana, es a las 2 p.m. Zona México y a las 8 p.m. Zona México también. Estamos en vivo aquí en la página de Plástico, estamos en vivo para toda la banda, exactamente desde Guadalajara, Jalisco, México, y nos cortaron un poquito porque faltan todavía unos videitos, que estamos aquí en vivo con toda la banda, que se conecten aquí a la página de Plástico. Agarramos unas contraseñas nuevas, que viene gente desde Argentina, viene gente desde Colombia, desde Venezuela, de Estados Unidos, San Diego, hay gente que nos hablan desde Nueva York, y los primeros que se empiezan a conectar vamos a regalar ese gorro del Chapulín Colorado que tienen allá atrás, el que sepa mi nombre completo, que se llame Jorge Abraham Murguía Preciado Gómez Chávez Ramírez Caro Quintero Fonseca Lupe Ramón Rodríguez Verduzco Guevara Dueña Zíñiguez Olmos, el que sepa mi nombre completo, vamos a darle a todos y estamos para que empiece el rock and roll a toda la banda. Entonces, estamos aquí en esta página de Plástico, viendo todo lo más, lo vamos a poner un poquito de caídas, vamos a poner un poquito también de chicas en bikini, estamos programando aquí en la página de Plástico. Pero hay mucha banda que nos están ahí, nos quisieron tirar la señal, pero ya estamos en vivo. Dice, ¿qué onda mi Roy Guam? Buenas noches, saludos, estado de Durango, carnal, ese mi Roy. Aquí estamos en vivo para toda la gente, mi Robert, ese mi Robert Ortiz, para toda la gente desde Guatemala. A todos los que se están conectando ahorita en vivo, están hablando con el administrador de la página de Plástico. Les hemos estado poniendo todos los capítulos de Dragon Ball, les hemos puesto la música de Plástico. 20 años creando música original, somos los únicos creadores de música original. Estamos aquí en vivo para toda la gente. Y para toda la gente que si tú sabes, tienes talento, si tú tienes talento detrás de tu celular o tu computadora, estamos apoyando a todos los talentos que sepan. Si tú conoces a alguien que sabe chiflar la nariz, o si sabes jugar trompo, si sabes jugar yo-yo, o sabes hacer trucos con la patineta, o si también sabes tocar la batería o teclado, lo que tú quieras, o si conoces a algún vecino o a la prima o a la abuela que tenga talento, grábalo con el celular en 20 segundos y lo vamos a subir aquí en la página de estabiensencillo@hotmail.com. Estamos aquí en la única página que se llama Plástico TV, desde toda Latinoamérica ya tenemos casi 930 mil seguidores, gracias a toda la gente que se conectan aquí a la página de Plástico, desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo para toda la banda, y estamos en vivo. Dice, ¿qué onda? Se cortó la transmisión. Ya te la sabes, mucha gente envidiosa que se meten a investigarnos a esta página, a ver lo que estamos haciendo y a cortarnos la señal, porque hay gente, saben cómo cortar la señal y nos la cortan, pero seguimos a volver a conectarnos y no pasa nada. Nosotros yo me he caído como 10 veces y vuelvo a caer y me vuelvo a levantar otra vez. Esa es la clave, si te vuelves a caer, vuelves a levantarte, no pasa nada. Dice, estamos haciendo preguntas y respuestas. Dice, un saludo para mi Robert Ortiz, a toda la gente de Guatemala. Dice, Ricardo Reyes, ¿qué onda, carnal? Se cortó la transmisión, así como te dije. Manuel Quiroz desde Ecuador, saludos para toda la gente de Ecuador. Carlos González, aquí otra vez saludando desde Matamoros, Tamaulipas, para Goku, para toda la banda. Aquí estamos, aquí en la página de Plástico, creando y poniendo música de los Dragons también, y para toda la música de Plástico también. Mi Robert Ortiz, mucho gusto de ver a la Dams a la página, saludos. Un saludo para toda la gente. Mi Moy, Mart, saludos para toda la gente. Estamos aquí con el administrador de la página de Plástico. Y vamos a ponerles también un poquito. Miren, me hablaron una persona de Estados Unidos. Me habló una persona desde Estados Unidos. Me dijeron, su esposo me habló por mensaje a la página de Plástico y me dijo que se le murió su esposa. Yo lo tomé muy en serio porque no, nadie te va a hacer una broma de esas. Y me dijo, ¿sabes qué? A ver si tú escuchaba mucho la música de Plástico con ustedes. Y le dije, ¿es verdad? Le dije, sí. ¿Cómo se llama la chava? No, pues se llama Yolanda Medina Gutiérrez. Ella ya no está aquí, ella está descansando en el universo, ella ya está en el cielo descansando, pero me dijo su esposo que si podría ponerle la canción de Respira de Plástico, y le dije, ¿sabes qué? Voy a poner unos textos, lo vamos a editar y te la vamos a dedicar exactamente para ti, tu esposa, que ya no está aquí en la tierra. Se la vamos a dedicar a esta persona, le falló la respiración, se le bajaron, no sé... tuvo la respiración y por el mismo virus del COVID-19 perdió la vida. Esta canción se la queremos dedicar a Yolanda Medina Gutiérrez, con esta canción de Respira de Plástico, y regresamos haciendo preguntas y respuestas. Que siga el rock and roll.
penas son largas, me lastimas. Respira, no guardes salida, hay penas muy malas. Ya no existe en mí, es momento de vivir, esperaré lejos de ti. Estamos en vivo aquí, estamos en vivo con esta nueva, pues una despedida para mi compa que me habló de aquí desde Estados Unidos, que perdió a su chava desde allá desde Estados Unidos por este pinche puta, este pinche COVID-19 que nos pegó a todo nivel mundial. Estoy encabronado por este pinche virus que nos madrió a todos los humanos. Primero, la salud de todos y después, exactamente... Imagínate cómo estoy enojado. ¿Cómo te puedes perder a la familia, a tu padre, a tu hija, a quien sea? O sea, hay que cuidarnos y quédate en casa. Esa es la clave para toda la banda. Quédate en casa. ¿Por qué? Para que no se vaya creciendo más. Y a cabo, ese virus dura, según esto, dura esos, no sé, dicen que dura como, no sé, un mes.
en lo que se pare todo esto, y si todos estamos en casa podemos evadir ese virus. Y la verdad, esta canción se la quiero dedicar a Yolanda Medina Gutiérrez, su esposa que está en el cielo, desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México, con todo corazón, para toda la banda. Dice, un saludo para toda la banda, la neta. Mira, estamos aquí, vamos haciendo unas preguntas para toda la gente. Estamos aquí con la banda, dice, ¿qué onda mi Paco? No tiene nada que ver, pero ya vieron el comercial del escudo que sale la mujer reptilia. Vamos a verlo también, que es todo, carnal. Dice, ¿qué onda mi Diego Tapia? Dice, estaría chido unos covers de drums de las rolas de plástico. También, con todo gusto. Es más, si tú conoces a alguien que le toque la rola de plástico, grábatelo con un celular, alguien de tu amigo que lo sepa tocar una canción de plástico. Están bien fáciles, son puros tonos de peluquero. Grábensela con dos minutos, con unos 30 segundos, y la subes a estábiensencillo@hotmail.com y lo vamos a hacer viral, ¿sale? Ayúdenos, para toda la gente. Dice, un saludo, dice José Mendoza, pues me gusta la rola. Es todo, hermano, muchas gracias, estamos aquí. Toda la música está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Busca tú nada más en el buscador de YouTube o lo que tú quieras, busca plástico con cada kilo y vas a encontrar toda la música, no tiene pierde. Dice, un saludo a mi Paco. Dice, qué buen detalle, la neta, esos son buenos detalles. Cuando alguien te hablan, imagínate, cuando alguien te habla por mensaje, tienes que responderles tú, pues de verdad, y tomarlo en serio. O sea, no estamos riéndonos, son cosas que estamos viviendo en la tierra y cosas de verdad. El Diego Tapia dice, rolototota, la neta es un buen rolonón. Ese está en el disco de Amanecer Fantastic, que salió en el disco del 2008, hace unos tiempos. Dice, un saludo a mi artefacto Romo Carrillo. Chicho, no podré irte sin poner la rolota de Respira, porque ya es un emblema en Estados Unidos. Muchas gracias, mi artefacto, ya sé que nos vas a apoyar desde allá y de todo el mundo. Gracias por apoyar esa canción de Respira. Gracias a toda la banda. Dice Ricardo Reyes, carnal. Dice Ricardo Reyes, carnal. Chicho, voy a pegar la pestaña porque mañana voy a volver a conectar. Y suerte para toda la banda. Saludos, carnalazo, mi Ricardo Reyes. Aquí estamos, aquí en vivo para toda la banda. Y saludos para todos. Diego Tapia, Ángel. Chicho, te la rifaste unas rolitas en vivo con tu batería. Me voy a grabar en la siguiente capítulo, a ver si me voy a grabar con la batería. Me voy a aventar un solo para que vean más o menos qué es lo que hago y lo que hago. Yo no soy un baterista virtuoso, más bien yo soy creador de ideas. Yo sí hago canciones, las hago las canciones bien sencillitas, el sonido como Beatles, como Coldplay. Me gusta lo que es Radiohead, me gusta todo lo que es las cosas como Rolling Stones, Creedence, todo eso es lo que me gusta a mí. Entonces, no creas que soy un baterista así tan chingón para ser como virtuoso, pero sé cómo darle ritmo a una batería para acompañar a los demás músicos. Los envidiosos tocan todo el tiempo y le pegan a los tambores. Hay que sacarle jugo a la música, no nada más a lo que estás. Dice, entonces aquí estamos, aquí en vivo, dice, un saludo a mi Diego Tapia, chido, te la rifaste con tu batería. Dice, Camila Macarena, saludos. Camilo Moreno. Aquí dice Camila Macarena y Camilo Moreno. Ájala. Dice Camila Macarena. Dice, saludos a mi tía Alma Marcela. Dice, gozo que tiene el COVID-19, que murió hace 2 horas. También para ti, esa canción se la queremos dedicar. Fíjate, para que veas que hay personas que se están muriendo por el COVID-19. Y te digo, Camila, estamos contigo y estamos tomando todas las cosas muy serias. Y la verdad, estamos tristes por esa partida. Y tenemos que darle, pues, ella está en un canal mejor que nosotros, pero tenemos que cuidarnos porque ella dio su vida para que nos cambie el mundo y que vean que sí, hay gente que sí, la verdad, puede perder la vida por estos virus que llegan aquí al mundo. Entonces, para tu tía Alma, Marcela, un gozo, el COVID-19 que murió hace 2 horas. La verdad, aquí estamos contigo, ¿eh? Esos son temas que a mí me los tomo muy en serio y vamos a poner algo. Y a ver si la siguiente le vamos a dedicar esta canción, la de Respira, ¿sale? Dice, un saludo para mi primito enfermo que se llama Larry. Dice, Camila, saludos a mi tía Marcela Gozo Babá. Dice, Camilo, un saludo a mi amigo Matías Sebastián, que se metió. Dice, un saludo para toda la gente, estamos en vivo. Dice, la canción de Prende la Luz, me acuerdo de cuando iba al table de la que bailaba la Débora. Ájala, la canción, para que sepan, la canción de Prende la Luz. En todos los bules nos llamaban gente, pues, que íbamos caminando, y mujeres que decían, ¿sabes qué? Yo bailo esa canción de Prende la Luz, teiboleras. O sea, es una canción, la vamos a programar, la de Prende la Luz. Estamos editando un video muy bueno para la de Prende la Luz, especial para toda la gente de aquí de Plástico, para que vean qué es lo que vamos a poner aquí. Dice Christopher, dice, con la Prende la Luz, dice, Alma Peña, nuestra dosis diaria la de Plástico. Es todo, mi Alma Peña, desde Autlán, aquí estamos en vivo y para toda la gente. Camila, gracias.
Camila Macarana, gracias corazón, dice para toda la gente, estamos en vivo y vamos a poner una canción muy importante para toda la gente también. Una canción para toda la gente. Si tú tienes una ruptura con tu familia o tienes, cuando tienes, se te rompe la, un rompecabezas, es cuando una persona ya no encuentras tu solución a nada y ya no encuentras las piezas ni conectar con la gente. Si ya no conectas con la gente y no conectas con nadie, que ya estás cegado por los vicios, esta canción se las quiero dedicar. Rompecabezas de los Chip Antenna Beat, escúchenla y regresamos. Una canción creada por los Chip Antenna Beat. Una canción de nosotros. Seguimos. Oh,
Rompecabezas del grupo, un proyecto que yo tengo que se llaman Los Chip Antena Beat, por si les gusta esa canción, está disponible en Spotify para toda la gente desde aquí de toda Latinoamérica. Estamos en vivo aquí en la página que se llama Plástico TV, donde les hemos puesto también animes para toda la gente de Dragon Ball. Tenemos series también de los Thundercats a finales de abril, y a finales de abril te vamos a poner también Los Caballeros de Zodíaco para toda la gente. Estamos en vivo para toda la gente aquí en la mejor página de toda Latinoamérica que se llama Plástico. Yo soy Chicho de Plástico y estamos hablando con toda la banda. Dice, vamos a hablar con toda la banda en vivo. Dice, ¿qué onda, mi alma Peña? Te están albureando. Ya sé, ese cabrón me estaba albureando. Es banda que tira mala vibra ahí, la banda, porque no hay onda de que me alburien. Yo también soy bien carrilla. Aquí lo malo es que quiera hablar con un mensaje de que se murió alguien de su familia, y la verdad eso ya no está chido, porque ya estás aventando que se murió alguien de su persona que tiene el COVID-19 cuando está un problema a nivel mundial. Es un pendejo el vato, por eso mejor lo bloqueé. Dice, un saludo para toda la gente. Dice, un saludo, Yasmín. Dice, Evi, saludos, mi Evi Paz Cermeño. Saludos, estamos aquí en vivo. Un saludo, Yasmín. Margarita, hola, para toda la gente. Artefacto, ¿pones cuánto? Dice, ¿cuándo le pones la canción de Plástico con la cuando sale con Luis de Alba? En su programa estuvo bien chido. Ahí con el Aquaman. Dice, ¿qué onda el Jaciel? Piña, ese es mi Jaciel, para todos los de las aguas de las frescas. Dice, ¿qué onda mi Chicho? Te cuento de mi banda. Dice, saludos para toda la banda. Pero dice aquí, a ver dónde dice acá. Me dice más acá, se fue yendo. Pero ¿dónde dice aquí? No salió nada. Aviéntamelo mi Jaciel, porque no sale nada, no veo nada aquí. A ver, aquí. Ah, ahí está. Dice, mi estimado Chicho, te cuento que mi banda de las aguas frescas tendría su aniversario 12, pero con este desmadre ya no pudimos ni festejar, y será para cuando pase, quedaremos con todo. Exactamente, cuando daremos con todo. Estás invitado para festejar con toda la banda y tendremos 11 extraordinarios músicos dándole el rock. Saludos, un abrazo, carnal. Estamos para toda la banda, mi Jaciel, para toda la gente de las aguas frescas. Ahí estamos presentes. Y yo también tuve fechas en Mazatlán, íbamos a tocar en Tepabril, íbamos a tocar en Autlán, íbamos a tocar fechas en Guadalajara, en Manzanillo, con todas estas playas, y se me fueron todas las fechas. Estamos en ceros ahora otra vez. Todo nos pegó duro, pero tenemos que volver a caer y volver a levantar, no nos pasa nada. Mientras estemos vivos, no nos pasa nada. Dice, un saludo para toda la gente, y estamos en vivo para toda la gente que se conectan aquí a la página de Plástico. Les voy a poner una canción para todos los que andan enfiestados a las 12 de la noche, que están ahí en su casa encerrados. Dices, ¿qué chingados voy a hacer? Les voy a poner esta canción para que se activen. Esta canción se llama Lolita, y que siga el rock and roll. Plástico desde todo Guadalajara, Jalisco, México. Vámonos. La noche me mira, amor, medicina, rines, cromados, papel, limusina. La noche respira, el fondo, la piscina.
Estamos en vivo para toda la gente. Estamos escuchando esta canción que se llama Lolita. Esa canción de Lolita, esa canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Si tú buscas en un buscador, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales, busca Plástico con cada kilo y vas a encontrar todas las canciones de Plástico. Y para toda la gente también, tenemos una serie también que les vamos a poner a finales de abril de los Caballeros de Zodíaco, desde el capítulo 1 hasta el 200, el lenguaje latino. Estamos editando todo para tenerlo, como ustedes lo merecen, profesional. Para toda la gente, estamos aquí, les presento a mi hijo, el Chichito. Aquí les presento a Chichito, te saludas a todos. Me dijiste que voy a final en la final, me dijiste que voy a subir en la final. Dice que en la final de este corte lo vamos a meter a mi hijo. Dije, pues ya está aquí a la final. Aquí estamos, en vivo para toda la gente. Estamos aquí desvelándonos exactamente, ustedes en su casa bien a gusto. Y yo acá, dicen que trabajando, pero no es trabajo, es puro disfrute. Mientras uno disfruta lo que haces, nada es trabajo para ti, no hay que quejarse de nada. Ay, nos quejamos que porque viene el COVID-19 y hay que todos quejados y todos en su casa deprimidos. Ni madres, hay que seguir caminando y disfrutar la vida y levantarte mañana como si nada. No se asusten de nada. Dice, un saludo para toda la gente. Dice, Lulú Plasencia, saludos, otro día más de cuarentena. Transmites más series de caricaturas, mejor para ti, para tu familia. Está parísimo tu canal. Muchas gracias, Lulú Plasencia. Estamos ahí poniendo todo lo que yo pongo de mi infancia. Todo lo que se me ocurra aquí en mi mente, lo estoy programando. No creas que estoy haciendo un programa ya prefabricado para pegar. Más bien hay que hacerlo con corazón. Si lo haces con corazón, ese reflejo se lo pones a la gente y la gente te ven si eres realmente, eres claro o eres un farol. Esa es la clave. Muchas gracias por ese mensaje, Lulú Plasencia, y gracias por todo eso. Manuel Adrián Reyes dice, están viendo aquí, nada más anda de chismoso viendo, dice, Jaciel Piña Cabrera, excelente rolita de Lolita, Lolita, Lolita. Exacto, mi Jaciel, ahí estamos echándole rock and roll, creando música original, y es una chinguita, pero ya con esos 20 años ya estamos cada vez creando más ideas, sacando nuevos textos para ver que la gente se empiece música para antro, música de funk, música mid-tempo, baladas y de todo. Plástico, creando música original desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Dice, un saludo para mí, Neftali Orenday, para toda la gente de Fresnillo, Zacatecas. Saludos, carnal, aquí está con mi esposa escuchándolos. Aquí estamos en vivo, aquí está con mi morrito, con mi hijo. El que se estaba... Chapulín Colorado. Dice mi hijo que les quiere regalar el gorro del Chapulín Colorado, pero está bien fácil. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a regalar el gorro del Chapulín Colorado. ¿Sabes por qué tengo el sombrero del CH? Para el Chicho, para el Chavo del 8, para Chespirito, para todos los que les gusta la Che. Pero ahí les va, para todo nada más eso. Se los voy a regalar ese gorro. Si vives tú en cualquier estado, si vives en cualquier país, si te sabes mi nombre con un celular, pero que te grabes tú solo con el celular y que digas... ¡Es mío! Que digas, sí, exacto, que digas, yo me llamo Jorge Abraham Murguía, espérame, yo me llamo Jorge Abraham Murguía Preciado Gómez Chávez Ramírez Caro Quintero Fonseca Lupe Ramón Rodríguez Verduzco Guevara Dueña Zíñiguez Olmos. Si te sabes todo el nombre completo, voy a regalar, si te grabas con un celular, lo vamos a regalar. Y él tiene también su nombre, ¿cómo se llama tu nombre? Dile. Ahí está, él también ya tiene su nombre, ya nada más que le sacó con puros nombres de Sonic, Roblox y puros todas sus caricaturas y todos sus animes de su infancia. Pero aquí estamos en vivo para toda la gente y disfrutando con mi hijo. ¿Qué es lo mejor? Trabajando con tu hijo y disfrutando con tu hijo. Esa es la clave. Ahí estamos. Saludo para tu esposa y para ti, mi Neftali, y para toda tu familia, que los conocimos ahí en Fresnillo. Nos trataron como se debe. Ahí se nos falló la camioneta, pero ya sabes que los rockeros de veras son los que no se quejan con nada y seguimos caminando y nos presentamos con ese profesionalismo ahí en Fresnillo, Zacatecas, para toda la gente. Muchas gracias para toda la gente. Estamos aquí en vivo. Les voy a dejar esta canción ya para casi ya también para irnos. Esta canción se llama Machu Picchu. Es una canción de un proyecto que tengo que se llaman Los Chip Antenna Beat. Ese proyecto nuevo que lo hice hace como 10 años. Esa canción de Machu Picchu, me dicen, ¿qué significa Machu Picchu? Machu Picchu para mí era una montaña vieja que tiene mucha experiencia. Y para gente que tiene experiencia, la gente que tiene mucha experiencia es John Lennon. Gente experiencia que tiene como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como quién, como Bob Marley, como Kurt Cobain, como Amy Winehouse. Gente que murieron a una edad temprana. Y esta canción yo se las quise hacer de corazón. Se llama Machu Picchu de los Chip Antenna Beat y que siga el rock and roll. Vamos para allá y regresamos ya para despedirnos. Saludos a toda la banda.
solo volverme loco. Tengo neuronas para aventar. Y en veces palado hacia otro, arriba hacia abajo, vuelvo a empezar. Es palabra.